Hola amigos de YouTube, hoy nos encontramos el 1 de julio de este año 2024, comenzando el mes. Pues como verán amigos, el día de ayer salió una nota donde el Tribunal Electoral Federal de Jalisco pues anuncia pues que no va a haber voto por voto, dando a entender posiblemente pues volverá a repetir la elección, dando a entender. Todavía no han dicho que se va a repetir la elección, pero nada más amigos recordarles una cosa: solo están hablando de la alcaldía, de donde había ganado supuestamente Verónica Delgadillo. Nada más de eso están hablando. Pero el tema principal de este video, amigos, quisiera comentarles. Bueno, primero voy a cambiar la pantalla para que ustedes vean pues ahora sí que las notas que salieron del día de ayer, ¿no? Vamos a cambiarla. Ok, como pueden ver amigos, aquí dice que el Tribunal Federal revoca recuento de votos en Guadalajara. Pero aquí yo como comento amigos, estamos hablando del asunto de José María Chema Martínez y Verónica Delgadillo. O sea, nada más de eso. No están hablando de la gobernatura. Y esto no está confirmando que vayan a repetir la elección. Por eso obviamente si se repite, se tiene que repetir todo. Porque en todos lados hay irregularidades, ¿verdad? Pero aquí el motivo de ese video, amigos, no es ese. Esta es una nota que ya nomás busqué de haber visto desde ayer, que salió ayer domingo. La venganza de Movimiento Ciudadano. Obviamente el plan de Alfaro, pues esto le generó una molestia tanto a él como a Mónica Delgadillo, aunque digan que sí, por la democracia, lo que ustedes gusten y manden oír de sabor de pillos. Empiezan los programas recaudatorios, ¿no? Que yo había señalado en mi video anterior, ¿no? Ahí les va. Multarán en julio por no verificar a los autos que tengan estas placas. Esa noticia, amigo, es por Moisés Figueroa, el 1 de julio de este año 2024, y lo acaba de postear a las 7. O sea, prácticamente esto es nuevo. Nuevo, amigos, esto es nuevo. Entonces vamos a continuar con la lectura. Ahora, con el inicio del mes de julio, los carros con las siguientes terminaciones en sus placas serán infraccionados. Esto no es nuevo, el pelón lleva siendo activos desde siempre con los carros, sus programas de recaudación, para tratar de exprimir hasta el último centavo aquí en Jalisco, ¿no?, de los ciudadanos. Aquí es donde yo me pregunto, ¿dónde entran los líderes de coña, los chichincles en las cuadras, en las colonias, viendo por Morena? ¿Ustedes creen? Por esa bola de achichingles, ustedes les va a entrar la verificación vehicular, si tienen alguna de, si no lo han hecho. El costo amigo estaba en 500 pesos, pero ahora el pelón ya lo va a subir a 540. Como les dije amigos, Jalisco está bien endrogado. Ya saben que Jalisco está bien endrogado, y la única manera de poder pagar la deuda y que ellos roben al mismo tiempo es subiéndonos los impuestos. Así se las pongo, subiéndonos los impuestos. Pero vamos a continuar con la lectura, amigos. Dice: el pasado mes de marzo se empezaron a imponer multas a los vehículos que no realizaron la verificación vehicular dentro del plazo estipulado en 2024. Según el calendario de verificación basado en el último dígito de la placa, cada mes se suman nuevos vehículos que podrían ser sancionados si no cumplen con este requisito dentro del periodo establecido. En el mes de julio, los vehículos con placas de terminación en 1, 2, 3, 4 y 5 pueden ser multados si no han realizado la verificación vehicular correspondiente al año 2024. Yo quisiera decirles, amigo, como tú vas al taller, te cobran tus 500 pesos, ¿no? Pero han pasado casos. Me pasó un caso. Yo tengo dos vehículos. En uno de ellos no pasó. Entonces yo le dije ahí al del taller, porque son talleres necesitados por ellos, ustedes ya saben, o sea, no puedes ir a cualquiera, que no te dan la calcomanía en cualquier taller. No tiene que ser en lo que son afiliados, ahí por parte del pelón, ahí por el gobierno. Hablan de la verificación y balanceo de las llantas. Entonces uno lo que hace cuando vas a llevar tu vehículo a verificar, pues ¿qué es lo que haces tú, hombre? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Cambias el aceite y cambias los empaques, ¿no? Y cambias los filtros, que se supone que esto es para que el carro pues no contamine. Entonces llegas tú al taller, te sale y balanceo, que una llanta está muy gastada, que compre otra, que por eso no pasa ese vehículo. Los dos que tengo, otro sí pasó con problemas, pero el otro no pasó. Entonces amigos, ahí es donde venimos, es donde viene la situación. Vas, vuelves a regresar y te cobran 50 pesos más. Y ahorita ya la van a subir de cajón a 550, como si tuvieran regresado. Como si tuvieras ido al taller y tuvieran regresado porque no pasó. Entonces amigos, este es un programa de recaudación que hace el pelón, ya se lo saben, y esto aplica no solo para los que votamos por Morena, sino también para los achichincles de bajo nivel que cuidan las cuadras, también para ellos. Todo aquel que tenga vehículo tiene que marchar ahí con este programa de recaudación, y esto surge a medida pues de que revocan el recuento de votos, ¿no? Aquí en Guadalajara, ¿no? Por lado de la alcaldía, de la gobernatura no se ha dicho nada. O sea, esta es una de las venganzas del pelón, pues para sacársela, ¿no? Y espérense amigos, cuando más vaya pasando el tiempo, si no se resuelve esto, esperen más operativos, más dureza, las fotoinfracciones, amigos, que son inconstitucionales. Antes, cuando recién el pelón empezó con eso, mandaban sobres. Ya no hay que gastar en presupuesto de mandar sobres. Hoy ya vas, checas tu carro y te aparecen todas las multas. Pero estos amigos, las multas, las fotoinfracciones son inconstitucionales. Y se puede nada de que si debes 8,000 que pague nada más o 2,000. No debe, no está obligado ni un peso de las fotoinfracciones. Que ese es otro programa de recaudación vehicular que sacó el pelón para exprimir más a los ciudadanos. Y ahora si Mónica Delgadillo entra a la alcaldía, ¿qué se puede esperar ahí? También haya programas para los que tienen impuestos marcados, no sé, a los locales, etcétera, ¿no? Entonces amigos, como siempre lo he dicho, que Dios nos cuide. Ya empezó el pelón con sus venganzas. Nada más porque no aceptan la realidad, amigos, así de simple. No aceptan la realidad. Continuamos con la lectura. Pues aquí está el calendario, amigos, de las terminaciones de las placas. En febrero es la placa 1, febrero, marzo la terminación 2, marzo y abril 3, abril y mayo 4, mayo y junio 5, julio y agosto la 6, agosto y septiembre la 7, septiembre y octubre terminación 8, octubre y noviembre la terminación 9, y noviembre y diciembre pues la pues hasta aquí está amigos, 500 pesos, sí. Y aquí este periodo el precio subirá a 50, es lo mismo como te resten del taller amigos, o sea, pagan los 50 pesos más. Con los programas Cita podrás optar por pagar con tarjeta y recibir un comprobante que deberás llevar al centro de verificación. En caso de no realizar el tiempo, podrás recibir una multa, será de 2,078 pesos. Ahí está. lo cual esta multa no es nada nuevo. El pelón se empinó a mucha gente en este año con las multas, con los operativos, ¿no? Se empinaron ahí mucho tiempo. También como este asunto, los operativos, el Torito o el de Salvando Vidas, que te agarran con alcohol, te quitan el carro. Una vez quitando el carro, ya el corralón ya la bailaste, se tardas en sacarlo, ya lo hayas sin partes. Pero amigos, yo les aconsejo que si les llega a pasar eso, lo cual deben de ser responsables, de recuerdos, o sea, si van a beber, traten de no manejar, es que les hagan un inventario al vehículo. Si no se hacen un inventario al vehículo y que se lo firmen, pues no dejen que se lo lleven, ahí péguense el carro o hagan un escándalo o hagan lo que se pueda, hablen algún familiar o algo, o sea, no permitan que los empinen así, amigos. Si ya les tocó la de que ya los agarraron de plano y les quieren recoger el vehículo, que les hagan un peritaje al mismo, porque vas y te lo encierran, para sacarlo son como otros 7,000, 8,000 pesos. Y luego llegas y ves tu carro ya sin nada, sin motor, sin las bocinas, sin el estéreo, o sea. Es aquí en Guadalajara, Jalisco, los que somos de aquí, que andamos en el volante, no me dejarán mentir. Así se vive en Jalisco, amigos. Y esta es la venganza del pelón por la decisión del Tribunal Electoral Federal, de lo del voto por voto, que ya no van a hacer voto por voto. Pero tampoco han dicho se va a repetir la elección, tampoco han dicho nada. O sea que seguimos, amigos, en la verdad, siendo sinceros, en las mismas. Seguimos en las mismas, pero este tema incomodó al pelón. Ahora me recuerda que de una casa nada más salió en la ventana, pero no te han abierto la puerta. Y la ventana puedes meter la mano, pero no puedes sentar porque tiene protecciones. Es un ejemplo. Entonces, como sigo diciendo, amigo, que Dios nos cuide de todos los tapatíos. Y agradecerles, amigos, todos los likes, los comentarios del video anterior. La verdad, la interacción es muy importante, amigos. A veces las interacciones y sus likes hacen que la plataforma funcione, y al funcionar los videos llegan a todos lados, y esto ayuda para que suceda pues lo que sucedió el domingo, ¿no? Que revoquen el voto, ¿no? Todos los videos, amigos, de estos temas, la verdad, ayudan mucho. No solo para difundir la información, sino para presionar a las autoridades, amigos. Si todos estamos de acuerdo, si todos tiramos de la misma zona, amigos, un día de estos vamos a lograr el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Por no tener lacras en el gobierno, así de simple, este es el objetivo. Tener personas honestas, lo más honesta que se pueda. Así como dice el Andrés Manuel López Obrador, el pueblo pone y el pueblo quita. Nosotros nos ponemos así como ellos quieren y hacemos, no sé, a candallar ahí el INE hasta que no repitan la elección. Se repite porque se repite, o sea, se repite porque se repite. Si haces paro donde les afecta la economía, ya los empresarios van a hacer presión. Donde les afecta ya el dinero, no se van a que destruyan cosas como las feminazis, no está en la vulgaridad. Pero sí hacer bloqueos donde les toques a los empresarios, que toquen a los transportistas, allá en el INE, que interrumpas el tráfico hasta que no se acepte otra vez repetir la elección. Pues aquí, amigos, el video de ahora, si les fue el sagrado, les encargo mucho por su super like, amigos, la interacción en los comentarios, un comentario es muy importante. Agradecerles los comentarios y los likes de mi video anterior, amigos. Este canal, amigos, se alimenta de comentarios y de likes. Yo soy Melody y los veo en el siguiente video.